eso dónde va a salir. Yo no sé, es que a eso no hay que tener miedo, a pasarlo bien, ¿no? Y pasarlo bien es porque cualquier mono con inteligencia, que no dejamos de ser esas cosas, buscamos ser felices, ¿no? Al final buscamos felicidad, da igual que estemos en Portugal, en Amarante, en Medina, en cualquier rincón, buscamos ser felices. Yo hace 20 años me largué de Madrid al medio rural y llevamos 20 años desarrollando proyectos que fundamentalmente se dirigen al medio rural. ¿Por qué? Porque yo pensaba que iba a ser más feliz en el medio rural que si seguía en Madrid. Y 20 años me han demostrado que eso es factible, ¿no? Que es posible. Nosotros tenemos patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio natural, en lo gastronómico. Entonces yo creo que tenemos que apostar por lo que sabemos hacer, por lo que tenemos. Y yo creo que ya el discurso de los recursos que tenemos no hay que hacerlo, porque es evidente para todos. Entonces lo que hay que hacer es saber poner en valor esos recursos, saber gestionarlos y apostar por esto. Meu nome é André, eu sou concejal do Ayuntamiento de Amarante e é para nós um prazer, um grande prazer, poder receber-vos a todos no nosso concelho. Para nós é extremamente importante conhecermos cidades e regiões que partilhem connosco valores, objetivos e projetos que possam ajudar-nos a desenvolver essas mesmas regiões. E Amarante é uma terra riquíssima, uma terra com muito valor, com muitas potencialidades em várias frentes, em várias áreas, nomeadamente na nossa história, na nossa tradição, nos nossos produtos endógenos e, em particular, no nosso vinho. Eu acho que todos vocês puderam sentir desde a jornada de ayer a importância que tem este tipo de actividades para realmente crear cohesión entre las empresas de un territorio, que surjan nuevas ideas, que surjan nuevas oportunidades de colaboración. Bueno, digo esto también porque es un poco el espíritu de la ruta del vino de rueda. Bueno, con Amarante tenemos relación a través de un proyecto europeo, de un proyecto URBAC del City Center Doctor, y a través de ese proyecto y trabajando un poco en lo que son los centros urbanos de pequeñas ciudades, comprobamos que Amarante y Medina del Campo, además de estar en la cuenca del Duero en ambos casos, teníamos similitudes desde un punto de vista socioeconómico, ¿no? A nivel patrimonial, a nivel de tejido empresarial y con perspectivas de desarrollo similares, ¿no? Ligadas al ámbito del enoturismo, del mundo del vino y al aprovechamiento en definitiva de los recursos locales, ¿no? de cada espacio. Y en ese sentido lo que hemos hecho a través de otro proyecto europeo, del Interreg Europa, es estrechar lazos con Amarante, con esta visita de estudios que estamos haciendo, donde en definitiva lo que estamos planteando es poner en común el tejido socioeconómico nuestro de Medina del Campo con el de Amarante. Aqui basicamente Viver de Empresas é um espaço em que podemos estar com várias empresas, podemos trabalhar em conjunto, permite-nos ter um espaço em que não pagamos muita renda, ou seja, para quem está a começar é o ideal, e temos o espaço necessário para o início de uma empresa, para depois podermos entrar no mercado e depois fazer crescer, expandir de forma gradual. Tenemos que creer en nosotros mismos. Yo creo que Medina tiene una situación estratégica desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de las comunicaciones,
que tiene la posibilidad de atraer gente que desista de grandes ciudades y que diga voy a vivir en un entorno más tranquilo, más barato y que estoy en Madrid a una hora igual que si viviera en un barrio periférico. Sim, acho que são duas regiões que têm tudo a ganhar trabalhando juntas. Nós outros somos muito fortes em brancos, jovens, frotados. A Rueda é um pouquinho diferente, com vinhos de mais altitude, um pouquinho mais maduro, mais suaves. E aí trabalhamos como um complemento, digamos, de poder fazer coisas diferentes que podemos trabalhar mercados comunes, mas com produtos diferentes que não se concorrem entre eles. El río Douro es fantástico. Tenemos una zona que es única, que es la zona del Douro, donde he criado el vino del Porto, que es una cosa muy típica portuguesa, mas que también debe ser valorizado por la España, porque el río nace en España y viene ahora el Portugal. El río Douro en recursos naturales es fantástico. En términos de punto turístico, tiene que ser desenvolvido en Portugal juntamente con España. Antonio Sousa, soy enólogo. André Silva, sou chefe de cozinha do Largo do Paço, restaurante com a Astra Michelin.